todas, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar compartiendo algunos truquitos, tips, cositas que yo hago para vernos siempre bien teniendo niños. A lo mejor la mayoría de ustedes son amas de casa como yo, tenemos bebés, yo tengo dos por ejemplo. Entonces a veces sí se nos hace un poquito difícil mantenernos y tratar de arreglarnos cuando salemos así. Entonces quería compartir con ustedes trucos y cositas que les van a servir mientras nos alistamos. Ojalá les guste y se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Vamos a comenzar, muchachas, y quiero recomendarles que siempre utilicen una mascarilla de vez en cuando, una vez a la semana, dos veces a la semana. Eso va a hidratar nuestra piel, y a mí en lo personal me gusta mucho utilizar estas, que no te tardas nada, nada más 10 minutos, no necesitas lavarte el rostro ni nada, nada más te la pones y te la quitas, y lo que te quede en la piel te lo puedes nada más como repartir en el cuello, en los oídos, ¿sabes? Este producto me ha estado gustando, son las llamadas lágrimas de unicornio. Me encantan porque me ayuda a que mi maquillaje dure más, pero me hidrata donde necesito y me ayuda a controlar áreas donde también necesito, lo que va a hacer que me dure más mi maquillaje, ¿no? Un punto a mi favor. Para las cejas les recomiendo totalmente estos lapicitos, creo que ya les he comentado. Hay de diferentes marcas, L'Oreal, Maybelline, Anastasia y otras marcas, que Morphe por ejemplo también, que siento que me ahorran tiempo, ya que, no sé, como que trabajas rápido, nada más estás como coloreando, y en cambio siento que con polvo o con el gel, la pomada, batallo mucho, como que tengo que trabajar más en mis cejas. Entonces soy como cualquier otra persona, que voy a utilizar lo que más me ahorre tiempo, y en este caso es estos lapicitos, y me encanta regresar, retocar, volver a limpiar y volver a aplicar donde siento que necesito. Un primer, yo creo que es una parte importante de nuestro maquillaje cuando quieres que sea de larga duración tu maquillaje, que vas a aplicártelo desde la mañana y lo quieres traer hasta la noche otra vez, sin retocarte ni nada. El maquillaje, la prebase te va a ayudar a que tu maquillaje te dure más. Yo por eso aplico siempre una buena prebase de diferentes marcas, les menciono, hay muchísimas, pero esa me gusta. Ahora, una buena base de maquillaje que sea de cobertura muy buena te va a ayudar a que te ahorres tu tiempo a la mitad, ya que no vas a tener que regresar y estar aplicando corrector en donde lo necesites, o tampoco vas a estar aplique y aplique más y más base donde lo necesitas. Un buen corrector también, y aparte que nos quita lo cansado, muchachas. Este corrector me gusta mucho como para todos los días, pero como los días que grabo maquillaje necesito, o como los días que grabo, necesito aplicar un poco más de luminosidad en esta área. Es por eso que aplico otro corrector en la parte donde quiero iluminar más, que en este caso es este. Y como la notita que salió ahorita, una esponja es más rápida y más fácil que las brochas, totalmente, y si está húmeda, mejor. Siempre mojen su esponja, muchachas, porque siempre me pasa que me da flojera o algo. No, mójenla para que vean que se les va a ver mejor su maquillaje. Este polvo de aquí es muy barato y aparte huele riquísimo y hace muy buen trabajo también, se los recomiendo. Nada más que sí, no puedes dejarlo ahí por tanto tiempo porque si no te va a secar. ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy sellando mis imperfecciones, que ya les puse base de maquillaje, pero no quiero que, como por lo regular, esta área donde tienes imperfecciones suele ser más grasosita que el resto de tu cara, ejemplo, donde tienes espinillas, granitos. Así que yo ahí es donde he tenido imperfecciones, como granitos de vez en cuando me sale. Así que las sello bien para que no se les ocurra salir. Después aplico y voy a contornear mi rostro. Es simplemente darle forma, trabajar con la luz, con la oscuridad. Y esta es mi parte favorita porque después de este paso da un cambio totalmente distinto a tu rostro. Ejemplo, me gusta a mí aplicar aquí, ya que tengo la cara larga y eso hace que dé la ilusión de una cara más redondita. Aplico ahí un poquito en los cachetes, y como tengo la nariz ancha, pues esto me ayuda a que se vea más afilada, que se vea menos ancha, trabajando con lo que es el polvo, la ilusión óptica. Regreso y aplico un poco más de blanco ahí, de polvito,
para que como que me pase. Entonces siempre regreso y hago eso. Como si no lo hago, no me queda tan bonito esta área de mi rostro, así que tengo que trabajarlo bien. Como siempre, me encanta aplicar un poquito de rubor, pero este lo aplico últimamente con una brocha bastante amplia, ya que me da oportunidad de pasar y de difuminar un poco con el contorno para que no se vea tan fuerte, que no se vea dónde empieza el rubor y dónde comienza el bronceador. Esto me hace como que se vea más bonito. Ahora, a la mano siempre debemos de tener una paleta como estas. Una paleta que tenga tonos muy neutrales, que tenga un blanco, que tenga un blanco satinado con brillitos, que tenga unos cafecitos que puedas para difuminar, que tenga un negro, ¿sabes? Esta paleta es súper básica, que puedes sacar muchísimos looks de esta paleta, pero obviamente looks neutrales que no te van a tomar tiempo, que va a ser fácil. Ejemplo, yo estoy mezclando únicamente esos dos y con una brocha algo grande apliqué donde quiero, pero después regreso con otra brocha más pequeñita y difumino bien esos dos colores, y nada más es para darle dimensión al ojo. Es más, con un maquillaje súper sencillo nada más hago esto, aplico un poco de sombra ahí en esta área para que se vean los ojos un poquito más abiertos, que no se vean tan cerrados, tan demacrado. Difumino muy bien y agarro un poquito de negro con una brocha más pequeña y voy a enmarcar todo mi ojo, tanto el lagrimal todo abajo como arriba. Voy a difuminar despacito por la parte de adentro y en la parte de abajo. A mí me gusta, como ya tengo a la mano ahí el negro, bueno, pues es el que voy a utilizar en lugar de ir y buscar en mi cajón y perder, no sé, 3-4 minutos escogiendo un delineador en gel, escogiendo un delineador líquido. Entonces sí es más fácil para mí. Difumino un poquito la parte de abajo, simplemente para que no se vaya a ver tan seco o tan apagado que la parte de arriba. Simplemente porque a mí me gusta ese look. Me gusta rizar mis pestañas y aplicar máscara para tapar un poco lo cenizo que se ve en las pestañas, tanto arriba como abajo. Pero siempre ten mucho cuidado en la parte de abajo porque luego te andas manchando, y a mí me pasa el 90% del tiempo, no se preocupen. Algo que no se me puede pasar con cualquier maquillaje que aplique es esta área, un poco de iluminador en esa área, ya que ilumina tu mirada, hace que se vea diferente, oculta un poco las ojeras, todo. Se los recomiendo siempre, siempre, en cualquier maquillaje que hago siempre tengo que hacer eso. Ahora voy a estar delineando y como ven también batallo, sufro de vez en cuando. Y un delineador como estos en lapicito, en plumón, te ahorra el tiempo. Siento yo que es bien, bien facilito, ya que estamos acostumbrados a utilizar el lápiz, ¿no? Bueno, es como si estamos dibujando algo. Y si te equivocas o algo, no te preocupes, después puedes regresar y corregir, no te vas a desmaquillar toda. Luego puedes regresar y corregir con un poco de corrector, como aquí lo estoy haciendo. Con mucho cuidado y una brochita plana, ahí lo estoy limpiando. Y algo que hace bien diferente, que haga tus ojos brillar, que son las pestañas, ya saben. Unas pestañotas, sinceramente no me recuerdo qué estilo es este, a lo mejor es Dodo Lashes, no estoy segura. Tengo ya ahí un montón de pestañas que nada más las he limpiado. Esa es otra cosa que hago, limpio mis pestañas, las reutilizo una y otra 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 vez, muchachas. No siempre estoy utilizando nuevas, así que estas son pestañas reutilizadas ya de muchas veces, yo creo que ya ni me acuerdo qué nombre tienen. Retiro todo el polvo y aplico una última capa de máscara de pestañas para que se unan y que no se vean ahí pelitos volando. Este pasito me encanta. Como tengo la ceja súper delgadita, me gusta aplicar máscara de pestañas en la ceja, pero poquito, no que se vaya a notar tanto, simplemente para que se acomoden. Y aparte que engruesa, si esa es una palabra, hace que los vellitos de mi ceja se vean más gruesos, que se vean que están ahí, que en realidad no están, ¿entiendo? Aplico iluminador, también un paso importante en todos mis maquillajes, ya sea que sea un maquillaje súper sencillo, nada más un poco de corrector y rubor y máscara de pestañas, pero hay que aplicar iluminador, hace la gran diferencia, aunque no me crean. Sello mi maquillaje y este es un paso que hago todo el tiempo. Aplico bastante fijador, pero otra cosa que he estado haciendo es que en ocasiones siento que está demasiado seco, así que aplico
una de esta, de estos productos de Pixi, que este es como agua de rosas que hidrata y huele rico y me gusta. Después, como siento que es mucha agua, trato de pasar la esponjita de lado limpio y nada más como que doy toquecitos y eso hace como que se, no sé, como que se haga una piel mi maquillaje. Se los juro, inténtenlo. Después del fijador, hagan este proceso con la esponjita y les va a encantar que cómo se ve la piel. Se ve como que sí es tu piel, no como si fuera una plastota de maquillaje. Siguiente pasito. En ocasiones utilizo un labial líquido, en ocasiones un cremosito, pero este día estaba utilizando un labial, un lápiz, un delineador para los labios, porque iba a estar aplicando un gloss que hace la trompita. Hace que se vean los labios hermosos, que se vean juveniles. Me encanta cómo se ve el gloss. Este es de Fenty. Y cualquier otro gloss que tengas a la mano, este es como de un color medio nude. Aunque el lápiz que utilicé era un poquito más fuerte, pero hizo como una mezcla bonita. Puedes hacer eso, puedes mezclar colorcitos en los labiales para que obtengas el labial que tú quieres, el color que tú quieres. Ahora sí, mi cabello, vamos a cambiarme y hacerme el cabello. Siempre que voy a salir, yo con tiempo pienso y planeo mi outfit. Desde la noche anterior estoy pensando lo que me voy a poner y siempre opto por colores básicos y neutrales, ya que es muy fácil. Puedes utilizar o simplemente mezclilla con mezclilla. Eso es un look súper fácil que te ves bien y no te saca tanto tiempo. Y no olvides utilizar accesorios, ya sean bolsos, cadenas, relojes, cachuchas, gorras, sombreritos, collares, aretes. Todo tipo de accesorios te va a ayudar. A mí no me puede faltar un reloj y mis botines para este outfit, por ejemplo, que si utilizas flats. Mi cabello, el día de hoy ya era cabello sucio, se puede decir, era mi tercer día. Como ven, está todo loco y ya lo había tenido en una cola. Pero no lo quiero planchar otra vez, ya que no es bueno para mi cabello. Aparte ya le di una rostizada la primera vez, así que los siguientes días no trato de hacer otros peinados que no tenga que otra vez plancharme el cabello. Como ven, no me lo estoy planchando, nada más estoy aplicando champú en seco para que huela rico y si se siente grasoso o algo no se vea tanto, pero voy a estarlo cubriendo con una gorrita la parte de arriba, ya que si se ve medio rarito y luego se marca la liga que utilicé en el cabello, y así con la gorrita no se ve nada. Eso es para los días que utilizo el cabello lacio. Otros días me hago otros peinados, que les voy a hacer un video donde les muestro qué tipos de peinados súper fáciles para las que no tenemos tiempo pero tenemos mucha greña. Algo que me encanta es agregar accesorios y oler rico. Siento que oler rico, estar limpia, sientes que tu día está mejor. Te sientes automáticamente como que en el modo, no sé, te sientes bien. Así que siempre trato de agregar perfume y siempre un buen bra. Aunque a mí no, yo no soy de las que me encanta utilizar bra, yo prefiero otro tipo de sostenes. Pero miren, las uñas es un paso importante. Si no tienes tiempo, como yo la mayoría del tiempo nunca doy una, así que utilizo estas uñas. Y eso es mi outfit, muy simple, pero, o sea, con prendas súper básicas que hace que se vea un poquito fuera de la caja, por decirlo así. Ojalá les haya gustado este video. No olviden regalarnos un like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.